el tribunal casi nos está dejando sin protección judicial cuando el agresor es el Congreso de la República. O sea, cuando el Congreso de la República ataca nuestros derechos fundamentales, parece ser, al menos, el Tribunal Constitucional, en este caso, apartándose, como digo, de la jurisprudencia de la Corte y del propio Tribunal, de un caso además que este colegiado había resuelto antes, ahora el Tribunal en mayoría, estos 5 magistrados, dicen que la inhabilitación de un funcionario a través del juicio político es acto político no justiciable. Tribunal se está contradiciendo, ¿no? Antes hemos dicho que dejamos a salvo la protección de derechos porque pueden haber arbitrariedades y obviamente la inhabilitación es una medida intensa de afectación o de restricción de derechos fundamentales. Es el campo de actuación del proceso de amparo. O sea, si cualquier ciudadano puede ser sometido a un proceso político de inhabilitación, digamos, cualquier funcionario, quiero decir, de los establecidos o de los recogidos en el 99, ¿no? Mañana lo harán con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Lo que le están diciendo es, por si acaso, no nos interesa las arbitrariedades que cometan con usted, usted no tiene protección a través del amparo. Entonces, lo que creo yo tendrían que hacer estos funcionarios que son inhabilitados por el Congreso, ya no agotar la vía interna. O sea, lo que está el tribunal es, creo yo, habilitando directamente el paso de toda actuación. O sea, lo que está diciéndonos es las violaciones que se cometen en el Parlamento no tienen tutela nacional. Necesariamente tienen que ir a San José. Y bueno, si ese es el mensaje que quieren dar, pues todos los trámites de procesos constitucionales que están en el Poder Judicial hoy día tienen habilitada la vía para ir a San José y la Corte también está notificada de que aquí no hay mecanismos internos de protección, no hay nada que agotar. O sea, este es un fallo en el que no hay argumentos y que además se viola flagrantemente el Estado de Derecho. ¿Por qué? Fíjese usted, la medida cautelar que ha sido concedida por el Poder Judicial en el marco de sus competencias, como lo dice el magistrado Elder Domínguez, siguiendo además la jurisprudencia del propio tribunal, de este colegiado. O sea, este colegiado emitió una decisión este año, ¿no? El año pasado, 2022, proceso competencial, este donde declaró, suspendió también la ejecución de medidas cautelares y de procesos judiciales en trámite. O sea, esta es la segunda intervención del tribunal en procesos constitucionales en trámite. Pero en esa ocasión, en la 03-2022, proceso conflicto competencial, en esa ocasión el tribunal mantuvo un espacio de intervención de la jurisdicción constitucional del Poder Judicial. Ah. Y dijo, cuando existan actuaciones del Parlamento que afectan derechos fundamentales, se habilita, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Yo creo que perfectamente es posible que los jueces del Poder Judicial emitan un auto de protección de su medida cautelar. ¿Por qué? Porque el artículo, además, 18 del Código Procesal Constitucional es de nuevo muy explícito. Cuando se concede una apelación, es decir, en este caso la medida cautelar ya ha sido apelada y se encuentra para ser decidida por la Corte Suprema. Esas apelaciones se otorgan sin efecto suspensivo, dice explícitamente el artículo 18 del Código Procesal. O sea, no se suspende el mandato. Y aquí el Tribunal Constitucional está interviniendo en ese ámbito. Entonces podría haber aquí un choque de jurisdicciones. Perfectamente. Sí, sí. Lo hará la Sala, lo hará la Corte Suprema. La Corte Suprema podría también intervenir. Ojalá, a mí me parece que si la Corte Suprema actuara inmediatamente confirmando la cautelar, protegería el sistema. Yo diría, ya no el caso en particular, sería una iniciativa constitucional para defender el sistema de protección de derechos fundamentales, cuya competencia, repito, es compartida entre Poder Judicial y Tribunal Constitucional. Este es el momento de la Corte Suprema, diría yo.